¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy hablaremos de la figura del delantero centro y de su evolución. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El otro día estuve en el Barça Girona, en la victoria del equipo de Mikel 2 a 4, y hubo muchas cosas que me enamoraron, ¿no? de ese partido. Entre ellas, evidentemente, la propuesta del Girona, que es líder de la Liga. Como ya sabéis, son 41 puntos en 16 jornadas, de la presión adelantada que ejerció, de cómo va a apretar sin problemas, de cómo Aleix e Iván Martín, los dos pivotes, salían de zona sin ningún tipo de miedo a perseguir, de cómo los tres centrales, David López, Blin y Eric García, estaban muy pendientes de Lewandowski, especialmente David López, y luego cómo Eric García saltaba con Joao Félix sin ningún problema, y de cómo Blin saltaba directamente a buscar a Rafinha. Por lo tanto, pues bueno, es una propuesta de juego muy atrevida, una propuesta de juego que tiene mucho riesgo y que asumes que te van a hacer ocasiones, pero que tú también las vas a hacer, ¿no? Es un equipo que está bien compacto, bien trabajado, que sabe sufrir y que luego cuando se estira, cuando se vuelve vertical, es absolutamente imparable, porque como bien dice Mitchell, tanto Siakam como Sabiño tienen piernas, ¿no? Para correr al espacio y para hacer daño a la espalda de cualquier rival. Si a eso le sumas lanzadores como Aleix, que tiene una calidad espectacular, y como David, Blin, Eric para lanzar, y Couto más Miguel Gutiérrez para conducir hacia adelante, pues lo cierto es que se te queda ahí una capacidad de llegada a nivel vertical, pues impresionante. Esa es la realidad. De entre todo lo que vi, me quise fijar en algo especialmente, ¿no? Que es en Artem Dobich, el delantero ucraniano. ¿Y por qué me fijé mucho en él? Porque vi a un delantero completísimo, a un delantero que gana mucho al espacio. Le ganó a Araujo en varias en carrera, también a Christensen en velocidad. Es un futbolista que en espacio reducido parece que no es muy móvil, pero que en campo abierto, lo dijo también Michel en el postpartido de Dazón, tiene una zancada espectacular y te gana por potencia y por velocidad. Por lo tanto, un delantero de 1,90 m fácilmente, muy ancho de espalda, que puede correr al espacio, que busca mucho el tercer hombre. Hay una cosa que él tiene muy clara: cuando recibe de espaldas, no hace florituras. Él recibe y juega al más cercano, al tercer hombre, que es un concepto que ya hemos comentado alguna vez en el canal. Y eso significa que recibir directamente de uno de los centrales, especialmente Blind o Eric García, descargan sobre el 9, sobre el punta. El punta viene a jugar de cara con uno de los interiores o pivotes, y a partir de aquí el que recibe el balón, Aleix García, Iván Martín, uno de los que se descuelga como Zigankov, que le gusta mucho venir por dentro, ya ve el campo abierto. Por lo tanto, carrera al espacio muy potente y muy rápida, juego de espalda fácil, sencillo, sin ningún tipo de florituras, y evidentemente, primero, juego de espaldas, juego aéreo, y luego también la capacidad para llegar a remate, como se vio en el 0-1, donde acompañó una jugada y marcó su octavo gol en la liga. Eso me hizo pensar en la figura del delantero centro y en cómo cada vez tiene que hacer más cosas. Me gusta decir siempre, ya lo sabéis, que las posiciones son etiquetas, pero que lo que importa son las funciones, ¿no? Ahora el portero, además de parar, saca el balón, ¿no? O tira la línea muy arriba, porque hay balón a la espalda que él pueda llegar. Laterales tienen que ser amplios y profundos, ¿no? Ya no solamente se dedican a defender. Antes los laterales, venga, quédate ahí, no pases de medio campo y no molestes. Centrales, salida de balón, tirar la línea, velocidad para volver, rectificar, ser agresivos, ser valiente para dividir, sacar el balón, dividir, que alguien te salte la presión y no aceptar el balón al que está libre. Centrocampistas, trabajo, dinamismo, calidad, verticalidad, y si tienes gol, mucho mejor. Hombres de banda, trabajo continuo, ¿no? Y la figura del atacante puro y duro, el delantero centro, que cada vez tiene que hacer más cosas. Antes, yo al menos si lo recuerdo, cuando era pequeño, los delanteros o eran rápidos, o eran fuertes, o eran rematadores, ¿no? Tenías a Romario, ¿no? Que era un jugador muy escurridizo y técnicamente muy, muy bueno, pero no podías pedirle trabajo defensivo, no podías pedirle juego aéreo, no podías pedirle descarga ni carga de cara a la primera. Sí podías pedirle, obviamente, diagonal, diagonal, diagonal y carrera al espacio, que generalmente para marcar, no para romper, y que aproveche otros, sino para él marcar hacia la portería.
Ronaldo, físicamente imperial, conducción impresionante, más autonomía para coger el balón desde más atrás, grandísimo remate, no tanto de cabeza, pero sí grandísimo, grandísimo remate, pero lo mismo de antes. Juego de espaldas de primera, no tanto, trabajo defensivo, evidentemente, nada y demás. Allá delantero más aguerridos, Batistuta, remate de primera, brega, pelea, juego aéreo y demás. Pues no sé qué tipo de delantero había. Ese tipo de punta, digamos que había que encasillar Owen rapidísimo, ¿no? Carrera al espacio muy rápido, pero luego no podía ir al choque, ¿no? Porque físicamente era muy, muy liviano. No lo sé, ya empezó a haber delanteros tipo Forlán, que ya empezaban a hacer más cosas, remate con las dos piernas desde fuera de área, remate de cabeza, espacio, calidad, brega, lucha, pero sí que es cierto que antes era una cosa, ¿no? Es decir, tienes que jugar a veces con dos, uno grande y fuerte para chocar, fijar a centrales y recibir de espaldas y otro más rápido y escurridizo para ir al espacio, ¿de acuerdo? Más delanteros de primerísimo nivel de antaño, pues no lo sé, os he comentado algunos balones de oro, luego tenías en Nkunku Kanu, por ejemplo, que es una debilidad propia, un jugador espigado, alto, calidad brutal, pero no tenía esa velocidad para ir al espacio, ¿no? Bergkamp, talento, espacio reducido, vengo a recibir, me giro, voy. Dwight Dior, remate de cabeza espectacular. Astrilla, remate de cabeza tremendo, pero no tan limpio con el balón en los pies. Es decir, ha habido muchísimos delanteros en la historia. Hernán Crespo, qué calidad tenía para definir, ¿no? Pero luego participará menos de la elaboración del juego en tres cuartos de campo, ¿no? Y hoy en día los delanteros cada vez tienen que hacer más cosas. No digo que sean mejores que antes, digo que tienen que hacer más cosas, ¿no? Han de ser más completos y entonces eso hace que necesites ser excelente en muchos recursos distintos. Se me ocurre, por ejemplo, Víctor Osimhen, el jugador del Napoli, ¿no? Grande, 1,90 m, zancada, recepción de espaldas, calidad para asociarte en corto, definición a los lados, talento para mandar a las esquinas de la portería, remate de cabeza, pausa en el área para bajarla de pecho y pegarle. Entonces, es un jugador que sí que tiene ese punto de evolución. Un futbolista que te puede hacer ese tipo de trabajo. Friccionar con centrales, hacerse fuerte, peinar balones. Eso es algo que sí que tiene, por ejemplo, Víctor Osimhen. Más delanteros, por ejemplo, Erling Haaland, ¿no? Se decía, no, es que claro, es un gran rematador, tal, pero Haaland se asocia mucho fuera de área, cada vez lo está haciendo más. Yo recuerdo verle con el Dortmund frente a Sevilla caer a banda, creo que hizo un hat-trick en Nervión, si no me equivoco, caer a banda, tirar una pared y pegarle desde fuera, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo frenas a un delantero así? Fuerte físicamente, aseado con los pies, con buen remate, Haaland obviamente por la izquierda, mejorando el juego aéreo, son jugadores muy difíciles de frenar porque son muy valiosos. Lejos de la portería, ¿de acuerdo? Para venir, recepcionar, jugar de cara y volver, y luego también en el área son letales, ¿no? Y bueno, al espacio, pues evidentemente te pueden hacer muchísimo, muchísimo daño. Vlahovic es un gran delantero también, que poco a poco va recuperando sensaciones, puede jugar lejos de la portería y desde esa distancia luego poder correr al espacio para venir a definirte. Ese tipo de jugador que te puede hacer ese tipo de trabajo. Eso es lo que vengo a referirme con este vídeo. En el Real Madrid, evidentemente, ha estado Karim Benzema, ¿no? Un jugador muy, muy fino, que también ha trabajado mucho la presión, que es verdad que en esa fricción de juego aéreo con centrales lo tiene un poco más complicado, pero es verdad también que los delanteros, a medida que van haciéndose mayores, van evolucionando, ¿no? Veía también en ese partido a Lewandowski, ya se mueve, pero ya su radio de acción se va comprimiendo, ¿no? Su radar de acción cada vez es más estrecho, ¿no? Y eso también se nota cuando pasan los años. Luego tiene una de cabeza, la enchufa, la otra que tiene de cabeza, la tira afuera, pero evidentemente con el paso de los años pierdes velocidad, como es lógico y normal, y ahí pierdes radio de acción porque también tu físico deja de acompañarte tanto y ya no eres tan exuberante. Así que quiero saber vuestra opinión sobre delanteros centros puros que cada vez tienen que hacer más cosas. Se me ocurre Luis Suárez, evidentemente, Luis Suárez del Liverpool y el primero del Barça, ¿eh? Una cosa impresionante por lo que decía, por esa potencia por ir a buscar, por buscar los rechaces, por ser fuerte, por buscar mucho el espacio, un delantero totalísimo. Es verdad que luego tenía esa dificultad de envergadura, pero la suplía con garra y con tesón. Quiero que me comentéis un poquito qué tipo de delantero os gusta más. ¿Qué tipo de delantero joven puede ser ese proyecto, ¿no? De delantero total, de delantero que hace muchas cosas. ¿Os gusta la figura de Artem Dobich? ¿Os gusta Osimhen? ¿Os gusta Vlahovic? ¿Preferís delanteros de toda la vida que no se muevan del punto de penalti y que estén ahí para rematar, tipo Hugo Sánchez? ¿Os gustan delanteros que aunque marquen menos goles participen más del juego, que vengan a combinar, que permitan que los extremos tengan velocidad, tengan llegada? Bueno, pues en la cajita de comentarios me dejáis vuestra opinión. ¿La figura del delantero se ha evolucionado? Si no, si cada vez hay menos delanteros puros, si os gustan delanteros de toda la
la vida, si os gustan delanteros modernos, qué tipo de jugadores creéis que puede ser un delantero completo y sobre todo que me habléis también de Artem Dobich, ¿no? Del tanque ucraniano que realmente está funcionando fantásticamente esta temporada. Así que nada, os dejo el link de algún videito más, like, campanita, os suscribís, ya por el próximo vídeo y a seguir creciendo y sobre todo a darle al pico, a comentar con vuestros amigos y amigas que el canal está activo y que poco a poco seguimos creciendo y evolucionando. Un fuerte abrazo, chao.